Good morning, everyone. Today we'll be reading from Matthew chapter 10, verses 16 to 22. Thank you. Buenos días. Hoy vamos a estar leyendo de Mateo capítulo 10, del verso 16 al 22. So again, Matthew chapter 10, verses 16 to 22. Los versos. Behold, I send you out as sheep in the midst of wolves. He aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos. But beware of men, for they will deliver you up to councils and scourge you in their synagogues. You will be brought before governors and kings for my sake, as a testimony to them and to the Gentiles. But when they deliver you up, do not worry about how or what you should speak, for it will be given to you in that hour what you should speak. For it is not you who speak, but the Spirit. Verso 17. Tengan cuidado con la gente. Los entregarán a los tribunales. Los aceptarán en las sinagogas. Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En este momento se les dará lo que ha de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Good morning. Buenos días. Well, that sounds like just a real joyful, inspiring portion of scripture that we're going to take. Como ya pudieron escuchar, esta es una porción de la escritura que nos anima mucho, ¿verdad? Joy all out singing. Y que saca el gozo para que nosotros cantemos. All scripture is God-breathed. Hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios y todo es útil. Vamos a darle la bienvenida a aquellos que se unen a nosotros desde su casa, aquellos que están en las iglesias en casa, aquellos que no pudieron llegar hoy y nos están escuchando, bienvenidos. Hoy vamos a estudiar este pasaje de la Escritura, Mateo capítulo 10, del 16 al 22. Y yo creo que el retorno de nuestro Señor Jesucristo es inminente. Lo creo porque una y otra vez, cuando nosotros vemos en las Escrituras que alguien le preguntaba, ¿cuándo regresará, Señor Jesús? El Señor siempre contestó la misma cosa. Estén preparados porque vengo pronto, no saben cuándo vendré. I like to just gravitate to me Jesus' words, and he said, "Be always gusta ready. Ver esta advertencia del Señor. Estén listos, están preparados. He no saben cuándo regresará su amo. No sabemos cuándo regresará, pero lo que sí sabemos es que Él prometió traer a su venir por su iglesia y en ese momento Él nos librará del sufrimiento. Eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Padre Celestial, te pedimos que tú guíes nuestros pensamientos y nuestros corazones. Señor, te pedimos que nos ayudes a recibir esta palabra en el mismo espíritu en el que fue escrito y en el que fue recibido. Señor, tú nos pides que nosotros estemos preparados y que nosotros estemos pidiendo que tú nos ayudes. Señor, yo te ruego, Señor, que tú nos quites cualquier temor al estudiar esta palabra que estamos viendo esta mañana. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros y ministre a través de mí y nos capacite a todos a entender y a responder
con alabanza, rejoicing, Lord, con regocijo, life, sabiendo que cualquier cosa que suceda en este mundo, lo mejor está por venir. Tenemos esta esperanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en ese nombre oramos. Amén. Mateo capítulo 10, verso 16. El Señor está comisionando a sus 12 discípulos y los envía a estas ciudades de Israel para anunciar el reino de Dios. Y esto en realidad es una preparación, de esta, de la gran comisión. Entonces los está mandando en esta encomienda como un entrenamiento para prepararlos. Esta es una misión corta, pero es para prepararlos para la misión a largo plazo. Aquí el Señor les está dando algunas indicaciones para esta pequeña misión a la que irán pronto. Esto es relevante para nosotros hoy en día. Mateo 10, 16, Jesús dice, yo los he enviado como ovejas en medio de lobos. Sean pues astutos como serpientes, aunque también sencillos como palomas. Así que tomen un momento y piensen en lo que el Señor está diciendo. Los lobos son enemigos naturales de las ovejas. A los lobos les encanta la carne de cordero. Y por eso matan a las ovejas para alimentarse de ellas. Las ovejas no representan ningún peligro para los lobos. La Biblia nos dice aquí, ustedes son enviados como ovejas en medio de lobos. Ustedes no son una amenaza para ellos, pero ellos lo son para ustedes. Esta es una metáfora usada en la Biblia. Un lobo se refiere a un alguien que no cree, que intencionalmente y a menudo agresivamente se opone a Jesús, a sus seguidores y a su mensaje. Por eso, la imagen que nosotros tenemos para los no creyentes son como cabras, no lobos. Parece aquí que los lobos se refiere a un no creyente que está bajo la influencia demoníaca y que son demonios que están obrando a través de los no creyentes para atacar a los seguidores de Jesús. Así que por eso los no creyentes son lobos en este sentido. Jesús no estaba enviando a sus discípulos en esta área, aquí cerquita, donde no habría peligro, sino aquel lugar donde estarían rodeados de lobos, al territorio enemigo. Nosotros estamos en esta batalla, en un territorio enemigo. No estamos de nuestro lado de la batalla. Nosotros estamos del lado enemigo rescatando a los que están cautivos allá. Por eso es que el enemigo se va a oponer. ¿Cómo sería posible que los discípulos sobrevivieran a estas circunstancias? Parece imposible que ellos fueran a sobrevivir en medio de estas condiciones al ser enviados en medio de lobos. No es que te estamos enviando
en medio de gente a las que no les caes bien, sino que te estoy enviando al enemigo directamente que te odia porque tú me perteneces. ¿Cómo será posible entonces que ellos sobrevivieran en medio de estas circunstancias tan terribles? Bueno, el Espíritu de Dios iba a acompañarlos. En Mateo capítulo 10, verso 1, leemos que Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros. ¿Cuáles son esos? Los lobos. Dios le dio poder para echar fuera espíritus impuros y para sanar a los enfermos. Toda clase de enfermedades. Los lobos no están temerosos de las ovejas, pero del pastor sí. Salmo 23, esto lo hemos memorizado desde nuestra infancia. El Señor es mi pastor, yo soy su oveja. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, mi pastor, estás conmigo. Tu vara y tu callado me confortarán. Preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Preparas ahí mi alimento y puedo quitar mis ojos del lobo y puedo tomar mi comida, porque sé que mi pastor está cuidándome. Así es como el Señor envía a sus ovejas. Nosotros tenemos que reconocer que nuestra seguridad no está en nosotros mismos. Nuestra seguridad está en el hecho de que tenemos un pastor que nos cuida. Sigue diciendo en el verso 16. Por eso, sean sabios como las serpientes, pero mansos como palomas. Jesús nos llama a una cosa muy difícil. Tenemos que balancear dos cosas muy opuestas. Las serpientes, entre otras cosas, se comparan con alguien que es astuto. Cuando hay peligro, la serpiente no se expone al peligro, sino que se esconde, porque son criaturas que se arrastran en lo bajo, que andan ocultándose, son astutas. Nosotros tenemos que ser de esa manera, nosotros tenemos que ser sabios, aún estar escondidos si es necesario. Tenemos que ser sabios, pero también tenemos que ser inocentes como palomas. Esto es difícil de entender, ¿verdad? He investigado un poco acerca de las palomas. Y perdí un poco de tiempo allí porque me di cuenta que no sé mucho de las palomas. Las palomas son un símbolo de la inocencia, de la paz. Porque naturalmente son muy dóciles. Y tienen una apariencia de ser muy confiadas, como que no tienen miedo. Y lo que digo es que las palomas en estado salvaje dejan que la gente se les acerque antes de volar. Parece que no tuvieran miedo. Y tal vez parecen como un poco tontas. Pero descubrí que las palomas son inteligentes. Ellas pueden ser entrenadas para, por ejemplo, reconocer las letras del alfabeto. No sé cómo lo hacen, pero aparentemente pueden hacerlo.
among them, and it can appear to be naive. Estas palomas, por este, por esta apariencia de que no tienen miedo, pueden ser ingenuas o parecen ser ingenuas. What's going on in the world around us, that we avoid all risk of saying nothing and doing nothing. Cuando el Señor nos pide que nosotros tomemos algún riesgo para llevar nuestra misión, nosotros no vamos a escondernos como la serpiente, sino que vamos a estar en un territorio enemigo proclamando la palabra que Dios nos ha dicho que proclamemos, ser valientes y en algún sentido parecer inocentes y sin miedo como las palomas. Pero al mismo tiempo, cuando el Señor nos llame a tener un perfil bajo y permanecer indetectables, pues el Señor nos va a ir diciendo y dirigiendo. Esto es lo que significa ser como palomas, pero al mismo tiempo como serpiente, pero en un balance. Así que vamos a salir entre demonios como estos lobos que obran entre la gente. Así que tenemos que cuidarnos de esa gente. Verso 17 dice, tengan cuidado porque los entregarán a las autoridades, los golpearán en las sinagogas. Y esta es una expresión muy sombría que implica que ellos nos van a traicionar. Es la misma expresión que el Señor usó para describir a Judas cuando lo traicionó y lo entregó a las autoridades judías. ¿Y por qué la gente iba a estar tan molesta con los discípulos? ¿Por qué iban a estar tan enojados? Bueno, esta tarea era algo para lo que el Señor los estaba preparando en Mateo 10, 7 y 8, donde dice, vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Verso 8, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos y expulsen a los demonios. Ustedes recibieron gratis este poder, no cobren tampoco por emplearlo. La gente iba a estar molesta. Sin embargo, este mensaje era un mensaje libre de cobro. Ellos podían ir y hacer este bien de una manera libre, pero Jesús nos está advirtiendo que ellos iban a encontrar oposición a cualquier lado donde fueran. ¿Y por qué la oposición? Bueno, en el verso 22, Jesús dice que iban a ser odiados por su nombre, por causa de Jesús, por causa de la asociación de Jesús. Mateo capítulo 5, verso 11, Jesús dijo, bienaventurados son cuando los insulten y los maltraten, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Bienaventurados serán. And that's something to keep in mind as we're going through this. This sounds like. Y esto tenemos que tenerlo en mente. Y no es una receta para el miedo, no, esa es una receta para la bendición. Bienaventurado serás cuando esto suceda contigo. Cuando los discípulos vivían con Jesús y le seguían, ellos fueron testigos de toda la oposición que hubo. Isaías 53:3 dice que será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en sufrimiento. La Biblia nos estaba diciendo por adelantado lo que Jesús iba a experimentar. No hay indicación de que ninguno de los discípulos de Cristo fuera arrestado o molestado por esta misión de corto término a la que el Señor los estaba comisionando.
followed was a training. Esto fue un entrenamiento, fue una preparación para la gran comisión que comenzó después de su resurrección. Así que la mención de concilios, de sinagogas, indica que Jesús les está advirtiendo lo que vendría de la comunidad judía. No vino o no sucedió en la misión de corto plazo, pero vendría después, durante la gran comisión. Y esta descripción profética era de lo que la iglesia iba a sufrir en los primeros años de la iglesia primitiva. Hechos capítulo 22, verso 19. Esto es parte del testimonio de Saulo de Tarso. He's telling about the way he treated Christians before he got saved. Les estaba hablando acerca de cómo he was one of the religious leaders. It is a precise fulfillment of Jesus. De cómo él trataba a los cristianos antes de ser salvo. Pablo, que antes se llamaba Saulo, se hacía llamar Saulo, le respondí: Señor, ellos saben que yo andaba por todas las sinagogas, encarcelando y azotando a los que creían en ti. En todas las sinagogas, eso es lo que hacía Pablo. Él los apresaba, los golpeaba. Porque creían en Jesucristo. Luego en 2 de Corintios capítulo 11. Pablo, 2 de Corintios 11 del 24 al 25. Pablo aquí les está diciendo lo que sucedió después de su conversión. Ahora lo que él sufrió cuando él se convirtió en cristiano, cuando él les llevaba la palabra de Jesús. De los judíos, dice, he recibido 39 azotes, 40 menos 1, tres veces he sido azotado con varas. Una vez he sido apedreado, tres veces he padecido naufragio. Esta es la manera en la que Jesús les advierte que iban a ser tratados. Empezó en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿cómo iban a tratar estos gentiles a los cristianos? Mateo 10, 18 dice, ustedes serán traídos delante de los gobernadores y de los reyes para comparecer delante de ellos y para que den testimonio ante ellos y ante las naciones. ¿Y por qué? ¿Por qué razón iban a ser traídos ahí? Bueno, por causa de Cristo. Pero esto iba a servir para que ellos dieran testimonio. Irónicamente, estos problemas con las autoridades iban a abrir puertas para dar testimonio de Jesucristo ante los gentiles. Ellos están en problemas por su testimonio acerca de Jesús. Así que por eso iban a ser traídos delante de las autoridades. Y entonces, ellos podrían dar su testimonio delante de estas gentes. Así que no es como para que digan, alguien que esté en esa posición diga, bueno, ya me metí en problemas la primera vez, ya no voy a cometer el mismo error y ahora me voy a quedar callado. No. Ahí es cuando debemos de ser como las palomas. Nosotros tenemos que ir y no tener miedo, ser inocentes y exponerles el evangelio a todos,
aquellos a los que el Señor nos mande. El Señor demostró este principio cuando fue traído ante Poncio Pilato y luego hasta Herodes. Y luego, empezando por Santiago y Pedro, que fueron traídos ante Herodes en el capítulo 12 de Hechos, y luego los muchos cristianos que fueron delante de las autoridades gentiles a dar su testimonio acerca de Jesús. Algunos fueron mártires, algunos sufrieron bastante por eso, pero algunos llevaron el mensaje del Evangelio y creció por su testimonio. Y este mensaje es para nosotros, así como lo fue para estos discípulos originalmente. Nosotros no tenemos que quitar los ojos de esta promesa. Nosotros no tenemos que pensar que el rapto va a suceder antes de que nosotros suframos alguna persecución. La Biblia nos asegura que un día la trompeta sonará y nos asegura de que la iglesia será llevada a casa. Pero no es para librarnos de llevar a cabo nuestra misión. No es para que nosotros escapemos, sino que nosotros seremos llevados cuando el Señor quiera, cuando se haya cumplido nuestro trabajo. Ustedes no se preocupen de lo que está sucediendo en nuestro mundo y los problemas, porque nosotros nos vamos a ir antes de que la cosa se ponga fea. Miren, hermanos, esto no es así. Esto no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que sí, va a haber un rapto y Dios nos va a sacar. Y yo sé que nos sacará antes de la gran tribulación, pero tenemos que prepararnos para nuestra misión y estar listos para encontrar lobos y soportar la persecución, porque esto es parte de nuestra misión. Y esto no es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. El Señor nos ha dicho que tenemos el Espíritu Santo para darnos el poder que necesitamos para llevar a cabo esta comisión. Nosotros vamos a enfrentar persecución, sí, pero estamos bien equipados con el Espíritu Santo. Así como estos discípulos iban equipados con el Espíritu, no fueron solos. De la misma manera, nosotros vamos equipados, aunque caminemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque nuestro pastor está con nosotros. Mateo 10:19 dice, si van ustedes en medio de los lobos, los van a perseguir, pero cuando ustedes sean entregados, cuando los arresten, cuando los lleven delante de las autoridades por su asociación con Jesús, eso va a suceder. No se preocupen de lo que van a decir ni cómo van a decirlo. No se preocupen de cómo lo van a hacer, porque en aquel momento se les dará lo que tienen que decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. El Señor predijo estos eventos y entonces por eso sabemos que Él lo controlará cuando suceda, exactamente de la manera que Jesús lo dijo. Jesús está en control. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Cristo? ¿Dónde está el Espíritu de Dios cuando estemos nosotros en problemas? ¿Dónde estará en ese momento?
Tienes que saberlo ahorita. Tienes que tener eso en tu corazón. No te estés preocupando por adelantado. Porque el Espíritu de Dios va a estar ahí con ustedes. El Espíritu de Dios va a estar dentro de ustedes y Él les va a dar todas esas palabras que deben de hablar. Y Él les va a dar toda la valentía para hablar esas palabras. Algo que aprendí hace tiempo es que en tu imaginación no experimentas la gracia de Dios. Pero cuando ya estás en la situación, su gracia es suficiente y todo lo que necesitas va a estar allí. Allí para ti, porque Él va a estar allí para ti. Because he accurately predicted these events, he controls them. And not only is he in control. Él predijo todo esto y Él controla todas las circunstancias. He's in control of the situation and he is in you. Cuando enfrentes a los lobos, el Señor estará contigo y Él te ayudará. Juan capítulo 14, versos 16 y 17. Jesús dijo, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. El Señor está prometiendo a sus discípulos que Él les va a dar el Espíritu de Dios. Dice, el Señor les enseñará todas las cosas que yo les he enseñado en mi nombre. Él nos va a enseñar esas cosas que nosotros tenemos que decir. Lucas capítulo 21, verso 14. Este es el pasaje paralelo que estamos estudiando en Mateo capítulo 10. Porque yo les daré las palabras y la sabiduría, las cuales no podrán resistir ni contradecir todos sus oponentes. Ustedes serán entregados, dice. Pero yo les daré todas estas palabras. Fíjense cómo todas estas promesas se cumplieron en la vida de los discípulos. En Hechos capítulo 4, verso 4 al 5. Hechos capítulo 4, versos 5 al 10. Vemos aquí que los discípulos estaban proclamando las buenas nuevas. ¿Y qué pasa? Que los arrestaron. Verso 5, Hechos 4, verso 5. Al día siguiente, ya estuvieron allí en la cárcel. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los familiares de los sumos sacerdotes. Pusieron en medio de ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron. Es interesante esto. Imagínense a los discípulos en medio de los lobos, controlados por demonios, estos líderes religiosos. Y le dicen, ¿con qué autoridad o en nombre de quién hacen ustedes esto?
Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, aquí está la clave, hermanos. No nomás es una cosa incidental, no, no, no. Esta es la clave de lo que estamos leyendo. No eres tú el que vas a hablar, es el Espíritu Santo que vive en ti. Así que dice, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, ya que hoy se nos interroga acerca del beneficio otorgado a un hombre enfermo y de cómo fue sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está sano en presencia de ustedes gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos. Está hablando como paloma, sin miedo, pero con la confianza, sintiendo y creyendo que el Espíritu Santo está con él y surge y lo capacita. Está allí como Jesús lo prometió. Verso 13, al ver el valor de Pedro y de Juan y como sabían que ellos eran gente del pueblo y sin mucha preparación, se maravillaron al reconocer que habían estado con Jesús. Necesitas ir a la escuela y al seminario antes de proclamar el Evangelio. No, hermanos, eso no es cierto. Necesitas estar con Jesús. Y al ver al hombre que había sido sanado, no pudieron decir nada en su contra. Y esto es precisamente lo que el Señor prometió en Lucas 21:14, que les iba a dar una sabiduría en su boca que nadie, a la que nadie podría oponerse. Estaban rodeados de estos lobos, pero están a salvo, proclamando este mensaje que el Señor les había dado. Y están allí proclamándolo como palomas. Esto no es como actuaría una serpiente. Una serpiente diría, cállate la boca y escóndete, ¿no? Pero no. Ellos están en el poder del Espíritu Santo, hablando. No como si fuera el gran hombre de Dios, sino porque saben que Él había negado al Señor Jesús, pero ahora está allí, lleno del Espíritu Santo, justo como el Señor Jesucristo lo había prometido. Y luego, en Hechos capítulo 6, están está Esteban, Hechos capítulo 6, verso 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio se fijaron bien en el rostro de Esteban y vieron que parecía el de un ángel, justo como lo había prometido el Señor. Llenando a Esteban de este valor para proclamar ese mensaje, como, así como el Señor lo había prometido. Y luego después, por los siguientes 53 versos del capítulo 7, Esteban está predicando la palabra, está lleno del Espíritu. Hechos 7:54, cuando ellos oyeron a Esteban decir esto, se enfurecieron tanto que hasta les rechinaban los dientes. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó los ojos al cielo. Así, tal y como el Señor lo prometió, él no iba a estar solo. Vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha. Dijo entonces, veo los cielos abiertos y veo que el Hijo del Hombre está a la derecha de Dios. Pero ellos, lanzando un fuerte grito, se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban y lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. ¿Quiénes? Tal vez hubiera
sido mejor que actuara como serpiente y se escondiera, pero no. Él estuvo ahí proclamando la palabra, pero ellos lanzando un fuerte grito y se lo sacaron de la ciudad, lo apedrearon. Y sus ropas, los falsos testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y que después sería Pablo. Mientras lo apedreaban, Esteban rogaba, Señor, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y clamó con fuerte voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Yo he estado muchas veces al lado de personas que estaban muriendo, pero me imagino lo que sucedió aquí. Solamente puedo imaginar lo que le estaba pasando en ese momento. Lo que quiero decir es que muy a menudo nosotros tenemos miedo de morir, aún como cristianos. Pero el Señor Jesús nos dice, no tengan miedo. En su imaginación no va a haber fuerza, no va a haber gracia, pero yo les prometo que la gracia va a estar allí con ustedes. Y lo he visto en la cara y en la expresión de muchos cristianos mientras están muriendo y abrazando lo que viene, no temiendo, no resistiendo, sino que la gracia de Dios es evidente en ellos y ellos están felices por lo que viene. Jesús nunca prometió que no sufriríamos, pero Él prometió que nosotros no seríamos destruidos. El Señor Jesús estaba allí, justo allí. Esteban vio los cielos abiertos, y Él vio la realidad celestial. ¿Dónde está? Pues está alrededor de nosotros, hermanos. Y Él vio esta realidad abierta delante de Él y vio a Jesús y vio al Padre que estaban esperándolo, esperando para recibirlo. Jesús estaba allí. Su misión se había completado. Y el héroe volvía a casa. Lo vemos ahí en el verso 58. El Señor estaba allí. Pero ¿saben quién estaba viendo lo que estaba sucediendo? Estaba un joven, Saulo, que después se convertiría en creyente de Jesús. Él es el hombre que conocemos como el apóstol Pablo. Este hombre que primero persiguió a la iglesia, después se convertiría en uno que llevaría la palabra a través del Imperio Romano, plantaría iglesias y lo llevarían delante de las autoridades muchas, muchas veces por causa de Cristo. Pero el Señor, tal como lo había prometido, siempre estuvo allí con él. Vamos de nuevo a Mateo capítulo 10, verso 21. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Este es un pasaje muy, muy difícil. Para muchos creyentes en muchas partes del mundo, esta es una triste realidad. La familia los ha abandonado por causa de Cristo, los ha matado por haberse convertido en cristianos.
Y esto sucede porque como hijo de Dios has sido transferido del mundo de las tinieblas a la familia de Cristo y ahora eres ciudadano de su reino. Ahora ya estás del otro lado del enemigo. Y significa que ya no eres un esclavo de Satanás, ya no eres un ciudadano de su reino. Y esto causa tensión entre ti y aquellos que permanecen bajo la influencia de Satanás y bajo la influencia del maligno, incluso entre los mismos miembros de tu familia. Y esto crea un problema, porque tú te has cruzado de bando, has cambiado de bando, y ahora eres enemigo. Verso 34 al 36, donde Jesús repite esta advertencia, esta división que puede haber en las relaciones. Mateo 10:34, no piensen que he venido a traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. He venido para poner al hijo contra su padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Esto sucederá aquí, pero después el Señor traerá paz en su segunda venida. Pero antes de la segunda venida habrá división, división entre padres e hijos, entre hijas y madres y nueras contra suegras. Verso 37, el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que me ama, el que ama más a su hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El Señor está advirtiéndonos que va a haber oposición. Y esto empezó en el verso 17, cómo empezó este animosidad entre judíos ahí en las sinagogas, pero luego seguirá en el verso 18, vemos cómo se expande hasta los gentiles, y luego vemos en el verso 22 que Jesús habla que esto seguirá hasta el final. Nosotros ya podemos ver que el final se acerca, pero el verso 23 concluye donde todo comenzó, en las ciudades de Israel. Dice, cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Dice, de cierto les digo que no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Este verso 23 describe las condiciones finales de la tribulación. Y el verso 21 describe las condiciones de la iglesia que experimentará en los últimos días. Dice, tengan cuidado. Cuando tengan cuidado de los hombres, dice la Biblia en el verso 17, pero cuando llega el verso 21, dice que el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Y de hecho, esto se ha experimentado durante toda la iglesia. Hay rechazo, hay muerte, hay acusaciones incluso entre familiares. Pero esta es una advertencia que el Señor nos da. Por eso les digo que el rapto no sucederá. La Biblia no está diciendo que Dios nos va a sacar de este mundo a través de la tribulación para que no pasemos por esto. No, la Biblia nos está diciendo que vamos a pasar por estas cosas. Incluso el odio entre familiares va a aumentar, va a ser cada vez peor. Y esto tiene consistencia con lo que la Biblia dice en 2 Timoteo 3.
del 1 al 3. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos y que habrán hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles y aborrecedores de los de lo bueno. Timoteo está advirtiendo, aquí se está advirtiendo a Timoteo acerca de lo que sucederá en los últimos tiempos. Segunda de Timoteo 3, del 13 al 14. Dice que todo va a ir de mal en peor. Pero nosotros tenemos que aferrarnos a ello. En Mateo 10, 22 dice que nosotros seremos odiados por causa de su nombre. Pero aquel que se mantenga firme, a pesar de todo, será salvo. Esto es lo que es el Señor Jesús está diciéndonos a su iglesia mientras llegamos a los últimos días. Estamos llegando ya a los últimos días y estamos viendo este cambio tan rápido de intolerancia, con odio, por ejemplo, hacia los judíos. ¿Por qué los judíos? Pues porque el Señor prometió regresar como su rey. Pero la Biblia indica que este mundo nos va a odiar a los cristianos. ¿Por qué? Porque somos la novia de Cristo. Jesús no dijo que antes de que esto sucediera, Dios nos iba a sacar. Dios dijo que nos... que esto iba a suceder, pero aquel que soportara hasta el final sería salvo. Resistir hasta el final significa resistir hasta el final de tu misión. Cuando el Señor te llame a casa, ya sea por muerte o por rapto, tú tienes que permanecer firme. Y yo creo que las profecías indican que el rapto ocurrirá antes de la gran tribulación, pero la Biblia no nos asegura que nosotros vamos a ser salvos de persecución, pero sí la Biblia asegura que sí vamos a ser salvos de la gran tribulación. Y el Señor nos dice que nadie sabe cuándo va a suceder. Entonces, eso es lo que creo. Hay muchos indicadores de que no vamos a pasar por la gran tribulación, pero no creo que lo que está sucediendo aquí, lo que el Señor está diciéndonos, no sea para nosotros. Nosotros tenemos que estar preparados para persecución y para estas cosas que sucedan en nuestra misión. Tres veces se dice aquí, yo veo aquí que durante los siguientes 10 versos, tres veces, el Señor asegura que vamos a estar bien, que no tenemos que tener miedo. Entonces, no le digas no tengas miedo cuando algo no va a estar bien, ¿verdad? Y si el Señor no lo dice, pues el Señor nos ayuda. Yo me acuerdo, hace algunos años fuimos a unos juegos mecánicos y creo que le dije a mi hijo Nathaniel, no tengas miedo, vamos a estar bien. El Señor nos dice,
No tengas miedo, vas a estar bien. Tienes que confiar en mí. Así como el Señor Jesús prometió que el Espíritu Santo estaría con ellos y los ayudaría a pesar de las circunstancias más estresantes, nosotros tenemos que saber que el Señor va a estar con nosotros y nos va a dar la habilidad y la fuerza para soportar, para resistir hasta el final. Es nuestra responsabilidad confiar en Jesús, confiar en lo que Él nos ha dado, en que Él nos sacará adelante en ese momento y que Él estará con nosotros para triunfar hasta el final. Nuestro papel es fijar nuestros ojos en Cristo, deleitarnos en Cristo, disfrutar en su presencia y encontrar nuestro propósito en Él, nuestra fuerza en Él. Poner nuestros ojos en Cristo y las cosas de este mundo sin valor serán a la luz del glorioso Señor. La gracia del Señor es la fortaleza que necesitamos y que está a nuestra disposición para darnos lo que necesitamos para resistir. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque nos has elegido y nos has limpiado con tu sangre y nos has llamado a ser tus discípulos y nos has dado una misión gloriosa. Y Señor, tú nos has capacitado, tú nos das poder. Y yo te doy gracias, Señor, porque nos has llamado a una vida que tiene propósito, tiene significado. Una vida que has prometido que dará fruto, un fruto abundante. Señor, te damos gracias por habernos librado de esta existencia sin sentido y nos das un futuro glorioso. Y te doy gracias, Señor, que tu Espíritu Santo nos llena, nos capacita, llena la iglesia, nos limpia. Gracias, Señor. Señor, es tu obra, es tu batalla y nosotros somos tuyos y queremos ser parte de esto, queremos ser usados por ti. Haz, Señor, tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te pido que nos libres del miedo. En el nombre de Jesús. Amén.